Al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, eran liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío el
Él viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y adamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. No entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios
profeta. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan
grande redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti. Que salte para vida eterna, los que adoran a Dios le adoran. En espíritu y en verdad, ven y vive. La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga
la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Ven y vive. Está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los
amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Bien, hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Vamos a darle gracias. Iniciamos este compañerismo. Gracias, Padre amado, por una oportunidad más que tú nos permites, Señor, acercarnos ante tu palabra a un compañerismo que tú necesitas, Señor. No lo hacemos de nosotros mismos, sino tú nos encontraste en el trayecto de cada uno de vuestras vidas, oh Padre. Y queremos entrar en la escena de tu palabra, Señor. Como Daniel, tú le dijiste a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel quería ver estos días, Padre amado, pero tú no lo permitiste. Cuando llegó este tiempo también, Juan, el tipo de la novia, oh Padre amado, cuando él iba a anotar los 7 truenos, escuchó una voz que dijo, Juan, no anotes que esto será para el séptimo ángel que va a venir a revelar los misterios. Ahí estuvo en la escena, oh Padre, pero antes tú dijiste en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, que si no hubiese venido alguien a revelar este misterio, no hubiese surgido Malaquías 4:5, pero si tú ya indicaste, dijiste, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, Señor. Entonces, todo se ha cumplido. Estamos en la cena nosotros, oh Padre. Tú enviaste un mensaje glorioso, un mensaje perfecto para no tener duda de nada. Entonces, estamos listos para comernos el libro y profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, como dice en Apocalipsis 10:8, dice Señor. Esa es la razón, ese es el motivo que nos acercamos, Señor, a lecturar los grandes y gloriosos mensajes que tú nos enviaste, Padre. No es de cualquier libro intelectual que estamos lecturando, de los científicos, de los hombres eruditos. No, Padre, es la Santa Biblia que estuvo guardado para estos últimos días. Diría la escena a todos, Señor. Te lo pedimos, Padre, hoy al entrar en la escena de tu palabra, que nos abras vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, para entender lo que tu palabra quiere decir a nosotros. Padre, gracias, muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado. Bendice grandemente a los corazones que también estarán entrando en la escena a lecturar estos gloriosos mensajes. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Voy a continuar con los párrafos. Voy
Voy a continuar con los párrafos del 6 al 10 del mensaje, continuando, contendiendo ardientemente con la fe que ha sido una vez dada a los santos, predicado en Spindley, North Carolina, Estados Unidos, Norteamérica, el 19 de abril de 1956. Párrafo 6. Ahora, yo creo que todos nosotros creemos eso. Todas las iglesias, metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, romanos, todos creen en sanidad divina. Muchas veces es muy difícil que ellos lo vean, la restauración de los dones. Ellos aceptan la restauración de los predicadores de evangelística y pastores, la misma carga como apóstoles o misioneros, profetas, y ustedes no puedan aceptar una parte de Cristo sin aceptando todo lo de Cristo. Y si usted acepta que una cosa es buena para nosotros, usted tiene que aceptar que todas las cosas son buenas para nosotros. Y usted no puede lidiar con algo que el pecado trajo. Pero cuando usted lidia con el pecado, usted lidia con todos los demás que trajo. Por tanto, sabemos que la sanidad divina es de Dios. Ahora, todo se limita a su fe. De igual manera, la salvación se limita a su fe. El herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. No hay nada. Espero no entrecruzarme con la teología de alguien en esto. Pero si lo hiciera, es entrecruzando la Biblia. Si hay alguna otra manera, ningún hombre en la faz de la tierra tiene poder para sanar. No se la ha sido dada al hombre, al doctor o a ninguna otra persona. Dios es sanar. Nunca ha habido una dosis de medicina que haya sanado a una persona. Y no ningún doctor ha reclamado alguna vez ser un sanador. Párrafo 7. Yo fui entrevistado por la clínica Mayo. Ellos dijeron, nosotros no profesamos ser sanadores. Profesamos asistir a la naturaleza. Dios es el sanador. Ciertamente eso es correcto. Que si usted quebrara el brazo arrancando su carro y luego dijera, oye Doc, sana rápidamente mi brazo que quiero terminar de arrancar mi carro. Él le diría, hay algo realmente mal con usted. Bueno, eso es correcto. Él le pudiera colocar el brazo, es su deber. Eso es lo que él estudió y por eso que nosotros tenemos doctores. Ellos estudian la estructura, la anatomía. Solo hay dos sentidos a través de los cuales pueden ellos trabajar. Lo que pueden ver, lo que pueden sentir, y ninguno de ellos reclama ser un sanador. No, los doctores no reclaman eso. Ellos reclaman asistir a la naturaleza. Pueden extirpar un crecimiento, suturar el lugar, pero no pueden sanar el lugar de donde se extirpó. Pueden sacar una muela cuando está mal, pero no pueden sanar el lugar de donde se sacó. No pueden desarrollar tejidos. Pueden colocar un brazo, pero no pueden producir calcio y lo que se requiere para sanar el brazo. Se necesita de Dios para hacer eso. ¿Ven? Unir el brazo, naturaleza, Dios. Así que entonces la sanidad viene únicamente de Dios y solo de Dios. Párrafo 8. Ahora, en los servicios hay mucha gente hoy día que ora por los enfermos en el campo evangelístico, en especial en los presbiterianos. Tiene una mujer que está teniendo campañas de sanidad y ella impone manos sobre ellos y ora.
por ellos en las filas del Evangelio completo, con pentecostales y así sucesivamente, nazareno, peregrinos de la sanidad, muchos de ellos imponen mano sobre los enfermos. La imposición de mano sobre los enfermos es una tradición judía. En la Biblia había un hombre llamado Jairo, y cuando él tenía a su pequeña hija, se estaba muriendo, él le dijo a Jesús: ven y pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Pero el romano tenía un siervo que se estaba muriendo. Él dijo: no soy digno de que entres tú debajo de mi techo. Solo habla la palabra y mi siervo vivirá. Párrafo 9. ¿Ven la diferencia? El judío había sido enseñado en imposición de las manos. El romano había sido enseñado en autoridad. El romano dijo: yo tengo, soy un centurión. Tengo hombres bajo mis órdenes y digo este, haz esto y lo hace. Él reconoció la suprema autoridad de Jesús sobre las enfermedades y las dolencias. ¿Ven? Así que él dijo: cualquier cosa que estaba bajo Jesús, quien tenía la autoridad para hacer esto, solo habla la palabra y mi hijo vivirá, o mi siervo. Pero él, el judío, dijo: no, ven tú y pon mano sobre mi hija. ¿Ven? Y ahora, mucha gente impone las manos sobre los enfermos, lo cual está perfectamente bien. Yo no tengo nada en contra de imponer manos sobre los enfermos. Mi ministerio no es ese, imponiendo manos sobre los enfermos. Yo trato que la gente no intente tocarme o yo tocarlos a ellos. Pero que su fe lo toque a Dios. Eso es lo que trae los resultados después de todo. Párrafo 10 y último. Como dice el hermano Oral Robert, el hermano pentecostal, él dice: hagan un punto de contacto. Bueno, eso está bien. Eso está muy bien. ¿Ve? Dios lo bendice a él y obras maravillas. Y estamos agradecidos por eso. Pero la manera como nosotros lo hacemos. Anoche pregunté cuántos querían oración. Algunas veces si solo son unas o dos docenas. Pero pues simplemente los podemos traer y orar por ellos. Regresar y, pero cuando hay 300, 400, tenemos que repartirle tarjetas de oración a la gente. Ellos estarán formados y numerados para que podamos, no empujándonos unos al otro, apretándose unos a otros y discutiendo quién es el primero, quién es el segundo, le damos tarjetas de oración. Entregamos cada día una oración. La persona, ya sea que venga a una reunión la primera noche o la segunda noche o la tercera noche, cada día se reparten nuevas tarjetas de oración. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 11 al 15. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Párrafo 11. Y en ello, por donde sea que sentimos comenzar, yo pienso de a muchos les gusta de esa manera. Estas tarjetas de oración se repartieron justo en la reunión. No se intercambia. Cualquiera que intercambie su tarjeta de oración será sacado de la línea de oración. Perderá su turno. Porque queremos que cada individuo traiga su propia tarjeta de oración. Usted no las puede sacar y dar a alguien más y luego traerlos. Miren, la persona que tiene que venir y escuchar las instrucciones por ellos mismos, cuando tiene que dejar los servicios y así sucesivamente, y recibir su propia tarjeta de oración. Todos pueden recibir una, pero nadie puede intercambiar una tarjeta de oración. Y si usted quiere que una para alguien más, traiga a la persona. Diga: esta persona quiere una tarjeta de oración. Y quien sea que las esté repartiéndoles,
repartiendo, les dará una tarjeta de oración. Estará bien, pero no pueden ser intercambiadas. Ahora, luego, cada día, al repartir las nuevas tarjetas de oración, si falta una persona, las tarjetas de oración, no todos las reciben. Si llega una nueva persona, puede recibir una. Ellos tienen 12. Padre, esta noche venimos a ti tan solemnemente como sabemos venir, porque eso se nos ha dicho, nos ha sido dado el tiempo por medio del Señor Jesús. Y venimos en su nombre, porque Él dijo, si pidieres algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Estamos seguros que tendremos un llamado y Él lo oirá, si venimos en su nombre. Y oramos a ti, Padre Celestial, esta noche, que tú mires hacia abajo con misericordia, no en juicio, Señor, pero tu misericordia. Mira sobre este pequeño grupo de gente reunida aquí, sentada en esta encantadora asamblea. Me fijo por este lado y están sufriendo. Recostados en las sillas, apenas pueden respirar, hombres y mujeres, sirviendo a los enfermos y dolientes. Quizás muchos de ellos han ido con tus siervos, los doctores, que tú pusiste en esta ciudad y en las ciudades que están alrededor para ministrarles a ellos. Y han llegado al final de su conocimiento sobre qué hacer. Los doctores lo han intentado. Ya no hay nada más que se pueda hacer. 13. Padre, oramos. Mientras hablamos contigo, con los doctores, dales grandes cosas, Señor, para que ayuden a tus pobres hijos dolientes en todas partes. Bendice a los hospitales, a cada consultorio médico. Dios, oramos que los ángeles de Dios se paren cerca, dándoles sabiduría para que sepan qué hacer en cada operación. Luego, Padre, cuando llegue el momento donde él no sepa qué hacer, siendo solo un hombre, como lo somos nosotros aquí, entonces tenemos el derecho de venir a ti, gran creador de nuestros cuerpos. Somos obra de tus manos. Y venimos, Señor, por estos a quienes el doctor ya no les da esperanzas. Y estamos pidiendo misericordia divina por ellos esta noche, Padre, que tú extiendas la mano de tu santo Hijo, el Señor Jesús, y sanes a los enfermos esta noche. Ayúdanos al hablar la palabra. Bendice a cada iglesia que está representada aquí y a todas estas finas iglesias que tú tienes por esta región. Tú sabes qué tan bonitas son y estamos tan felices de ver que la casa de Dios se mira de esa forma. Yo oro que tú bendigas cada pastor. Concédelo, Señor, que por causa de este avivamiento, permite que comience un avivamiento en cada iglesia de aquí, la cual será un avivamiento chapado a la antigua, barriendo esta pequeña ciudad y a través del país. Ayúdanos ahora esta noche. Circuncida los labios que hablan y los corazones que escuchan, porque lo pedimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. 14. En la bendita Biblia antigua, donde yacen los fundamentos de toda la cristiandad, vamos a leer del libro de Judas, unos cuantos versículos. Présteme toda su atención por pocos instantes. Lo que tengo son unas serias preguntas y ustedes respondan. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Vean hacia dónde Él lo está dirigiendo, primeramente como un siervo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos, que contendierais ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Permítame leer solo esos últimos, como hasta el tercer versículo. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Párrafo 15.
qué escritura tan solemne tenemos aquí bajo consideración. Sin duda, aquí están sentados clérigos de diferentes etapas de fe. Normalmente, un mover evangelístico provoca que muchos vengan. Y yo le estoy hablando a mis hermanos y primeramente quiero decirles que yo represento esta iglesia. Si usted es un metodista, bautista, pentecostal, nazareno, peregrino de la santidad, lo que sea usted, yo represento esta iglesia porque nosotros predicamos a Cristo y a Él crucificado. Eso es lo que nosotros creemos. Hoy en día yo he estado allá como misionero evangelístico. He visto grandes cosas extrañas. Yo fui entretenido hace unas semanas en Bombay, India, por 17 diferentes religiones y cada una de ellas en contra del cristianismo. Cuando uno llega al campo de batalla, no importa lo que, si usted es metodista o bautista o presbiteriano, lo que usted sea, es el alejar a pobres mortales de los ídolos de al Dios vivo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 16 al 20. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mensaje predicado el día 19 de abril del año 1956, párrafo 16. Pero mis hermanos, tal vez esta noche ustedes vienen aquí quienes no lo entienden. Yo no diría que no lo creerán. Ningún ministro que alguna vez haya entrado en contacto con Cristo se atrevería a decir que él no creerá que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La Escritura declara en Hebreos 8 que Él es eso. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Pero, mis hermanos, la cosa en la que pueden estar seguros es, si solo son enseñados a través de su cultura y educación americana, ustedes tienen mucho que aprender todavía cuando lleguen al campo de batalla. Nuestra teología y todos nuestros libros impresos y educación sería un intento fallido con ellos. Ellos pueden producir tanta psicología como nosotros podemos. Ustedes tienen que tener los bienes de lo que la Biblia dice, a ellos no lo creerán. Y debería ser de esa manera. Párrafo 17. Usted viene en contra del mahometismo, budismo. Ustedes ven todas las clases diferentes de religiones. Ellos tienen Biblias, el Corán y por el estilo, que leen. Son tan felices y se regocijan en su religión, así como nosotros ahora. Pero su religión jamás prometió nada sino vida después de la muerte. Pero nuestra religión prometió que las mismas cosas que Cristo hizo, haremos nosotros hasta que Él venga otra vez. Y cuando ellos leen esto, esperan que se manifieste. Es allí donde nosotros fallamos. Hemos hecho de todo menos lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. Hemos edificado iglesias, seminarios. Nunca se ordenó en la Biblia que se hiciera tal, predicada el Evangelio. Fue lo que Cristo dijo que se hiciera. El Evangelio no vino en palabras solamente, sino en poder y manifestación del Espíritu Santo. Inmediatamente después, Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Les quiero preguntar algo. En las solemnes escrituras de esta noche, ¿el apóstol o el escritor nos constriñe u ordena a contender ardientemente por la fe? Párrafo 18. ¿Me escuchan bien la parte que está a la derecha de este lado? ¿No me escuchan bien? Solo pensé que pueden escucharme bastante bien por este lado izquierdo. Así está mejor ahora. ¿Pueden escuchar esto mejor? Estaba demasiado cerca, lo siento. Somos ordenados por la Biblia a contender. El único lugar en la Biblia que encontré que debíamos de contender.
No se supone que debamos tener contiendas, pero este es el lugar donde somos ordenados a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ahora, si yo le digo a nuestros hermanos metodistas, ¿contienden ustedes por eso? Ellos dirán, sí, señor. Mis hermanos bautistas, sí, señor. Mis hermanos pentecostales, sí, señor. Nazarenos peregrinos de la santidad, lo que sean, sí, señor. Yo creo que ustedes están en lo cierto. En verdad creo que lo están en toda la medida que ustedes han sido enseñados. Pero ahora, al momento de hacerlo así, tienen que haber, por cuanto hay muchas, demasiadas diferencias entre nosotros, alguien tiene que estar correcto hoy. Perdón. Alguien tiene que estar correcto y alguien equivocado. Por lo tanto, para que se entienda esto bien, solamente hay uno que tiene la suprema autoridad y ese es Dios para contestar esta pregunta. ¿Creen ustedes eso? Entonces debemos saber que sabemos cuál es la fe por la que debemos de contender y hacerlo acertadamente. Ahora, no hay nadie de nuestra fe, nuestra metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal y todos. Todas las denominaciones se organizaron de este lado, los días de los santos primitivos. Párrafo 19. Ninguna de nuestras organizaciones se originó en el Nuevo Testamento. La católica fue la primera, 360 y tantos años después de la muerte del último apóstol, nació la Iglesia Católica. Después de 1500 años de edades en oscurantismo salió Martín Lutero, el primer reformador. 1500 años de este lado de la muerte de Cristo. Después vino Calvin Zwingli. Luego Juan Wesley, Calvino y Zumnock. Así sucesivamente Alejandro Campbell. Y hasta estos días aparecieron los nazarenos, peregrinos de la santidad y pentecostales. Y así a lo largo, continuamente siguiendo el mismo patrón de la organización, cada uno. Pero ahora, en el conglomerado de 1960 y tantos años, diferentes iglesias denominacionales, nosotros aquellos que están contendiendo por esta fe, sin embargo, todos sabemos que si existe una pregunta, debemos regresar a la Biblia y averiguar qué tipo de fe tenían y luego compararlo con lo que se nos enseña. Y descubrir si acaso es esa la fe por la que debemos de contender, sí o no. Eso lo debería solucionar. ¿No le creen así por todas partes? Párrafo 20, por último. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta qué tipo de fe tenían ellos. Si pudiéramos encontrar que ellos eran presbiterianos, bautistas, metodistas, luteranos, católicos, los que pudiera ser, entonces nosotros contenderíamos por eso. Así que la única manera justa de hacer es regresar y averiguar lo que fue. Eso toma a cada hombre y le pide a cada hombre una oportunidad y le da a Dios una oportunidad y me da a mí una oportunidad esta noche de defender aquello por lo que me estoy parando, por las Escrituras. Porque yo en verdad creo que cualquier doctrina que no esté basado en esta Biblia es un hereje. No está bien. Tiene que salir de esta Biblia, no de una sola Escritura, sino de todas las Escrituras por completo a través de la Biblia. ¿O no está correcta? Dios no comete errores. Él es infinito y Él no puede cometer errores. Él es infalible, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él no puede cometer errores. Y Él no escribe una cosa en una ocasión y algo que lo contradiga por este otro lado. No hay lugar en la Escritura. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 25. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Párrafo 21.
Ahora vayamos al principio y averigüemos qué clase de fe tenían los santos. Y luego lo compararemos con eso, con lo que se nos ha enseñado. Entonces tendremos una idea general. Después, si podemos averiguar cuál era la fe y esa fe llega a ser un artículo viviente aquí mismo, no en 1956, pero esta noche, aquí en Spídanle, entonces se convierte en la misma fe que estuvo allá atrás, viviendo, actuando por todas partes, igual como estuvo entonces. Realmente estaremos contendiendo por eso entonces, porque la Escritura lo dice. La primera vez que fuimos llamados santos, por supuesto, fue en el periodo del Nuevo Testamento. Tenemos que regresar al principio del Nuevo Testamento. Juan el Bautista se paró entre la ley y la gracia. Él era un profeta, el precursor de Jesucristo, quien era el puente entre la dispensación de la ley y la dispensación de gracia. Él era el más grande entre los profetas, porque Jesús dijo que lo era, y él nunca hizo milagros. Solamente la razón por la que fue el más grande, se le fue dado el privilegio de introducir aquel del cual hablaron los otros profetas que vendría. Eso es lo que lo hizo a él el más grande. Él le introdujo al mundo al Hijo del Dios viviente. Y la manera como él lo introdujo a él fue por medio de una señal. ¿Alguna vez han pensado en eso? Párrafo 22. Juan dijo, yo no lo conocía, pero él me dijo en el desierto que fuera a bautizar. Dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan lo supo. Nadie más parecía verlo, pero Juan vio el Espíritu Santo como paloma descendiendo sobre él. Una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo, Dios, dio testimonio. Mucha gente que mira, a veces igual como a este ángel que está aquí en la fotografía, millones de personas la ha visto. Algunos de ellos dicen, bueno, todos ellos deberían, o no, algunas veces solo se le es dado a una cierta gente. Los magos, ¿creen ustedes que ellos vieron la estrella? Ninguno, ningún observatorio. Ellos aún mantenían la hora por las estrellas. Nadie más vio nada al respecto, sino los magos. Solo se les fue dado a ellos. Párrafo 23. Cuando Pablo fue derribado, una luz lo cegó. La misma luz, la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Dijo, soy yo, Jesús, quien está frente a ti. Pero los hombres que estaban con él no escucharon nada y estaban allí mismo con él. Los soldados que estaban con él, guardas del templo que iban por el camino, ellos no escucharon. Solamente se le es dado a una gente el ver y escuchar cosas. No todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son esto o aquello, pero se les es dado. Esas cosas nacen en nosotros por elección. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Cuántos lectores de la Escritura saben eso? Veamos. Dones y llamamientos, no lo que usted quiere ser, es lo que Dios lo hace a usted. ¿Ve? Usted lo es porque Dios lo escogió para que lo sea, no porque usted escogió serlo. Dios lo escogió a usted. Y si usted está tratando de hacerse a sí mismo algo que Dios no lo escogió para que fuera, usted solo es una imitación y nunca será exitoso.
Usted tiene que ser lo que Dios lo eligió para que fuera. Párrafo 24. Ahora, en el principio hallamos que Juan predicó y dijo, simplemente viene uno después de mí y tan pronto él llegue, él dijo, él debe crecer y yo menguar. Yo debo quitarme del cuadro y él debe tomar el control. Amén. Inmediatamente después él fue bautizado. Él se fue al desierto y estuvo allá 40 días ayunando. Salió y ahora la primera señal de su ministerio fue sanando a los enfermos. La primera cosa, su fama comenzó a extenderse. Y si Jesús era aquel quien introdujo la fe y él comenzó su ministerio sanando a los enfermos y le ordenó a sus apóstoles, la primera comisión que se le dio a los apóstoles fue sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, echar fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Esa fue la primera comisión para la iglesia cuando él los envió. La última comisión que él le dio a la iglesia, las últimas palabras que salieron de sus labios, id a todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes o beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. La última comisión dada fue sanar a los enfermos. La primera comisión fue sanar a los enfermos. Ahora, eso fue a través de aquel quien introdujo la fe cristiana. Ningún otro sino Cristo, él mismo. Párrafo 25. Ahora, vamos a seguirlo a él y veamos lo que hizo. Ahora, aquí es donde los hace tropezar un poquito. Ahora, escuchen con atención. ¿Acaso reclamó él ser un sanador? Tengan cuidado. ¿Reclamó él ser un sanador? No, señor. Él no reclamó ser un sanador. Él dijo, no soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Así que, si un hombre dice hoy que él es un sanador, él está tomando más autoridad de la que tuvo el Hijo de Dios. Así que él no puede ser un sanador. Si Jesús y Dios no hizo gloriosa la carne de su propio Hijo, ninguna carne puede gloriarse ante sus ojos. Tampoco él dividirá sus alabanzas y glorias con nadie. Las alabanzas son para y únicamente para Dios. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Bueno, entonces, si el Padre mora en él, siendo el Hijo de Dios nacido virginalmente, ningún otro sino Dios mismo manifestado. Ahora, Cristo era Dios. Él no era solo un profeta, o un buen hombre, o algo como eso. Él no era ningún otro, sino Jehová Dios. Amén. El mismo, manifestado en carne. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Eso es escritural. Cualquier cosa menos que eso. Él era un engañador. Él era Dios, o el más grande engañador que el mundo haya tenido. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, párrafo 26 al 30. Dios le bendiga, hermanas y hermanos.
Continuando con el mensaje, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Predicado el 19 de abril de 1956. Párrafo 26. Y en este día, cuando la gente permite que él sea nada, cuando la gente permite que él sea nada más que un profeta, déjenme decirles, eso estremece a una persona, especialmente a cualquiera que tiene el mensaje y el mundo sobre sus hombros, para tratar de predicarle el evangelio y permitirle a él ser un profeta. Él era Emmanuel. La Biblia dice, Dios con nosotros, Dios Jehová habitó en su Hijo sin medida. Nosotros somos hijos por adopción. Jesús tenía el Espíritu sin medida. Nosotros lo obtendremos por medida. Ahora, Jesús era igual. El Espíritu de Dios que estaba en Jesús era como el océano. Como él, usted y yo tenemos él. Solo una cucharada de eso, pero la misma química que está en la cucharada está en todo el océano. Está en la cucharada, solo que no tanto de ello. Por tanto, usted y yo, siendo hijos e hijas de Dios, derivamos del mismo. Las mismas cosas que Jesús hizo, deberíamos de hacerlas también nosotros, porque Él así lo dijo. Ahora, obsérvenlo a Él cuando estuvo aquí. Vamos a seguirlo a Él. Y ustedes, que les gustaría seguir las Escrituras, vayan conmigo ahora en San Juan, el primer capítulo. Encontramos su ministerio en la... Él vino y oró por los enfermos, y sucedieron muchas cosas. Y allí estaba un hombre que se llamaba Esteban, de nombre Felipe, perdónenme. Él fue salvo y tan pronto como fue salvo, se fue y encontró a alguien más, a su amigo. Esa es una buena señal de ser salvos. Cuando usted va en busca de alguien más, la cristiandad no es algo egoísta. Es algo que ellos quieren que todos vengan a unirse, la cristiandad, como un estanque de aguas donde todos pueden entrar. Párrafo 27. Él se fue y encontró a su amigo. Si ustedes han estado alguna vez en Tierra Santa, marquen el lugar donde Jesús estaba parado ministrando a los enfermos y donde Felipe lo dejó y se fue rodeando varias millas. Por detrás de donde él caminó, da la vuelta, por detrás de la montaña, y él encontró a un tipo allá, quien era tan ortodoxo como rifle, recto como el cañón de un rifle a más no poder, un verdadero israelita, pertenecía a una buena iglesia, y lo encontraron orando debajo de un árbol. Y Felipe, estando tan emocionado, él le dijo a Natanael, su amigo, ven y ve a quien hemos hallado. Escuchen ahora, estamos hablando concerniente a la fe. Ven y ve a quien hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael, levantándose, dijo esto, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Una ciudad malvada? Y él le dio la mejor respuesta que cualquier hombre le puede dar. Ven y ve, es la mejor forma de averiguarlo. Ven y ve por ti mismo, dijo. Ven y ve. Se fueron caminando juntos y por la cueva esa tarde llegaron y allí estaba Jesús orando por los enfermos. Él caminó hacia la audiencia, parecido como están ustedes aquí sentados. Y cuando lo hizo, él lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Jesús le dijo a Natanael, primera vez que él lo miraba en su vida. ¿Qué? Escuchen ahora. He aquí un israelita en quien no hay engaño. Si yo lo dijera hoy, yo diría, aquí está un cristiano, un hombre honesto. Y él lo miró a él y dijo, Rabí, entre paréntesis, o maestro,
¿De dónde me conoces? ¿Cómo supiste algo concerniente a mí? Ahora él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. ¿Es eso correcto? Párrafo 28. ¿Quién? ¿Qué fue lo que dijo la iglesia? Ellos, todos los sacerdotes, los eruditos dijeron, este hombre es jefe de los adivinos, él es un Belcebú, jefe de los demonios. Toda adivinación es del diablo, sabemos eso. Él dijo, él es jefe de los adivinos, sin ser lo suficientemente espiritual para entender lo que él era. Él dijo, él es el jefe de los adivinos, el Belcebú. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, toda blasfemia será perdonada. El que ustedes hablen en contra del Hijo del Hombre les será perdonado. Pero cuando venga el Espíritu Santo y haga la misma cosa, el hablar una palabra en contra de eso, no les será perdonado en este mundo, ni en el mundo venidero. Así que más les vale tener cuidado ahora, porque ahora su sangre todavía no había sido ofrecida, ¿ven? Pero yo les perdonaré por eso, por decir eso, pero cuando venga el Espíritu Santo, nunca les será perdonado. ¿Cuántos conocen esa escritura? Digan amén. Amén significa así sea. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene, ustedes dicen, bueno, no es el Espíritu Santo. Cuando Él está haciendo la misma obra, nunca le será perdonado. ¿Pero qué fue lo que dijo Natanael? Él estaba parado a un lado de él. ¿Cómo es que este pequeño carpintero parado allí, solo un hombre común, vestido como un hombre ordinario? Él no estaba vestido diferente, con ropa de clérigo. Él no lo usaba. Él no usaba un lenguaje desconocido ante la gente. Hablaba de manera sencilla, un lenguaje común de todos los días, porque la gente común les escuchaba de buena gana. Él no era muy educado. Esa es la razón que ellos no lo pueden traducir la Biblia. Están tratando de traerla en otra categoría, lo que él habló aquí. El lugar donde más necesite de un intérprete fue en Inglaterra. Esos ingleses de allá, al hablar, yo no sabía lo que ellos estaban diciendo, hablando inglés. Párrafo 29. Bueno, yo no sabía lo que estaba diciendo. Yo dije, Señor, estaba tratando de preguntarle hacia qué rumbo quedaba el ave. Él no podía decírmelo. Él lo estaba intentando, pero yo necesité de un intérprete. Era más problemático que en cualquier otro lugar. Bueno, eso es lo que ellos llaman un inglés correcto. Tratar de, con mi vocabulario campesino, sureño, pan de maíz, frijoles negros y palabras de Kentucky, y así por el estilo. ¿Qué sabían ellos allá al respecto? Bueno, de esa manera tratan de traducir la Biblia, con atlas, hebreos y griego, cuando se habló en las calles en un lenguaje de todos los días. Él les escondió de los ojos de los sabios y los prudentes, y se los reveló a los niños que pudieran aprender. Esa es la razón por la que estamos todos enredados. Esta palabra griega significa esto y significa aquello. Solamente hay una manera de saber. Vaya al autor, Cristo. Párrafo 30. Entonces, cuando ellos, este hombre parado allí, él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Ahora, ¿cómo podía él ver al otro lado, detrás de esa montaña, a varias millas, como 15 millas, en corchete, 24 kilómetros? ¿Cómo podría él ver al otro lado detrás de estas montañas, atravesando la montaña donde estuvo ese hombre cuando él estaba parado aquí mismo, aquí en la plataforma, hablando todo el tiempo con la gente? Dijo, antes que Felipe te llamara, yo te vi.
¿Saben ustedes lo que él dijo? El hombre en el que se efectuó el milagro, él dijo, Rabí, entre paréntesis, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él reconoció por medio de eso que él era el Mesías para los hebreos, los judíos, el elegido, la gente honesta. Reconoció que él era el Hijo de Dios porque él lo hizo, porque él hizo eso. Ahora, sigámosle a él un poco más adelante, hallamos que en su ministerio cosas seguían sucediendo. Él estaba parado entre medio de la gente y la Biblia dice, él percibió su pensamiento, sus pensamientos. ¿Es correcto? ¿Es eso correcto? Ahora, ustedes díganle la diferencia entre percibiendo un pensamiento o leyendo su mente. Ustedes escriban la diferencia y colóquenla aquí en la plataforma. Ninguna diferencia. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Tamar, párrafo 31 al 33. Confirme, hermana Tamar. Hermana Tamar, confirme. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Conteniendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Del párrafo 31. Pero el diablo, la única cosa que él puede hacer es imitar lo que Dios creó. Esa es la única cosa que él era. De todas maneras, está pervertido. Él es un imitador y tan cierto como hay la imitación de un dólar, o yo diría un dólar falso. Aquí en Estados Unidos, el dólar falso solo habla de uno real, de un dólar genuino. Si el dólar falso, si es el original, entonces es genuino, pero si es real, es falso. Muestra que es real si hay un viejo adivino en alguna parte o un vidente o algo por el estilo. Eso solo habla de que hay un genuino Espíritu Santo también. Si no es así, ese es genuino. Por tanto, ustedes pastores que están aquí, quienes tratan de cortarle aquí en Estados Unidos. Lo diré. Lo captan, allí lo tienen, ustedes solo están tratando de hacer que lo incorrecto, lo falso esté bien, dándole al diablo el crédito. Hay un verdadero Dios viviente, no te por causa del demonio, quizás solo un poquito. Observémoslo a él ahora, este hebreo verdadero y recto, un hombre sin engaño. Sin engaño, un real ortodoxo, él reconoció que él era el Hijo de Dios porque él podría hacer eso. La gente de iglesia de ese día creía que los milagros ya habían pasado. Ellos dijeron, ese es un adivino, un diablo Belcebú. Y Jesús dijo, ahora por cuanto dijiste eso, yo te lo perdonaré, pero curando al Espíritu Santo, venga, él nunca te perdonará.
Lo vemos a él un día que iba a ver a una muchachita enferma y había una mujercita que llevaba varios años con un flujo de sangre y ella decía que yo creo que él era justo lo que reclama ser y si pudiera tocar tan solo su manto, yo creo que seré sana. Y la mujer se abrió paso por entre la multitud de incrédulos hasta que llegó a donde estaba Jesús y ella tocó su manto. Él no lo sintió físicamente, el manto palestino es suelto más de lo que son nuestras ropas. Ustedes nunca, si alguien toca el saco de usted, usted jamás lo sentiría de esa forma. Ella tocó su manto y quedó satisfecha, así que se salió de la multitud y se quedó parada por fuera de la multitud. Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Todos lo negaron. Ella lo dice, nadie lo había hecho. Él dijo, pero alguien me tocó porque percibió que me he debilitado. Virtud salió de mí, un solo toque lo provocó. Ahora observenlo a él. Él miró a su audiencia hasta que encontró a la mujer. Sus ojos lo miraron y dijo, tu fe te ha salvado. Yo no lo hice, es tu fe que lo hizo. Ella estaba jalando de Dios a través de él su deseo aquí, así que es por orfeza, no es. Nosotros decimos salvado para salvación, pero la misma palabra salvado o sanado es la misma griega, la misma palabra. Cada vez salvado físicamente o espiritualmente, cualquiera de las dos, tu fe te ha salvado. Ahora noten, ustedes dicen que ese era Jesús. Ayer sí era Jesús, entender que son excelentes y Dios todavía era el que tomaría el lugar. Tiene que ser Jesús. Él no ha resucitado de los muertos. Él no es el mismo. La fe de es en vano. Él es un hombre muerto. Si una mujer tocó su manto, él sintió que virtud salió de él y él no hace lo mismo hoy en día. Entonces, él no es el mismo. Usted dice, predicador, él es un sumo sacerdote en padecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Es correcto, él tiene que ser el mismo. Ustedes todavía lo pueden tocar con su fe. Aquello con lo cual ustedes pueden tocarlo a él es la fe. De esa manera fue que ella lo tocó. Él dijo, ¿quién me tocó? Pero dijo, Señor, ¿quién me tocó? Pues dijo, toda la multitud te está tocando. Miren, muchos de ellos están tocando de esa manera. Hoy eso no sirve de nada. O obtiene un gran grado de licenciaturas B, A, I, D, D, I, L, D, I, doble. WLD. Y algunas veces ellos no saben más de Dios que lo que sabría un consejo sobre zapatos para la nieve, si me disculpan esa expresión. Y miren, aquí viene Pedro y dice, pues toda la multitud te está tocando a ti. ¿Y por qué dices eso tú? ¿Quién me tocó? Él dijo, yo me debilité, alguien me tocó con la manera correcta de tocar. Eso fue lo que hice. Eso fue lo que le hizo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo 34 al 36.
Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. Conteniendo ardientemente por la fe, ha sido una vez dada a los santos. Del párrafo 34. Ahora sí, esa fue la que se introdujo al cristianismo por el mismo Cristo. Esa es la fe por la que debemos de contener nosotros. Amén. Ahora noten, avancemos un poquito más. Iremos solo un poquito más. Delante. Usted dice, santo él a todos. No, señor, cuando se le dio poder a los discípulos de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a leprosos, echar fuera demonios, se les fue dado, sanaron a todos los que entraron en contacto con ellos. No sanaron todos aquellos por los que ellos oraron. No fallecieron miserablemente después que se les había dado el poder. Esa es la cuestión. La iglesia tiene el poder, pero no la fe para operarlo. Jesús le dio a los discípulos poder para sanar a los enfermos y echar fuera demonios, y pueden resucitar a los muertos y hacer toda clase de milagros. 10 días después, él los encontró miserablemente fracasados con la epilepsia. Cuando él bajó de la montaña, un padre tenía allí a su hijo. Probablemente ellos estaban gritando, vociferando y saltando. Allí a su hijo, probablemente ellos de arriba abajo, ungiendo con aceite, sacudiéndolo. Ellos vieron que veían, venía Jesús. El padre se fue corriendo y dijo, trae mi hijo a tus discípulos. Traje mi hijo a tus discípulos. Y no pudieron hacer nada al respecto. Jesús dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traedlo aquí. Pero cuando él sanó al muchacho, los discípulos dijeron, bueno, ¿por qué pudimos hacerlo nosotros? Tú nos dijiste poder para hacerlo. ¿Por qué no pudimos hacerlo? Él dijo, por causa de vuestra incredulidad. Eso sigue siendo lo mismo hoy. Cristo no ha cambiado. La gente cambia, su fe cambia, pero ahora Cristo es el mismo. Ahora fíjense un poco más adelante, por favor. Un día él iba a un estanque llenado Bethesda, y la Biblia dice, grandes multitudes de gente importante ya hacía allá. Observen, ¿qué tipo de gentes? Cojos, ciegos, secos, esperando el movimiento del agua. Estamos en San Juan 5 ahora. Una gran multitud, mucho más grande que la que está aquí esta noche. Quizás unas 10 veces más. Todos estábamos cojos, paralíticos, secos, ciegos, esperando el movimiento del agua, y solo unos cuantos días después que el estanque que esa mujer tocó su manto, aquí vino él directamente por ese mismo estanque, caminando al lado de los ciegos, caminando a través de los lisiados, caminando por... Estaba él lleno de compasión. Sí, entonces, ¿por qué no tuvo el compasión? Me quiere decir que el Cristo misericordioso, el Emmanuel, ungido, caminó entre los lisiados, paralíticos, secos y ciegos, y no lo sanó. La Biblia dice que él lo hizo. Ahora, observen, mantengan eso en mente. Algunas veces ustedes no saben lo que significa compasión, amigo. La gente es tan atada, no entienden las cosas celestiales. Nosotros no las entendemos. Miren, compasión es hacer la voluntad de Dios, no empatía. Hay mucha diferencia entre empatía y compasión.
Ahora obsérvenlo a él. Igual es con el amor. El amor viene en dos categorías. Sabemos eso. Una de las dos palabras griegas, en una de ellas es el ágape y la otra es fileo. Fileo, el amor. El fileo es terrenal, como en la amistad. El amor ágape es de arriba. Solo escuchen esto. Esto es amor. Filio es lo que usted tiene por su esposa. Sus hijos, ese es filio. Ese es filio. Ahora, si alguien insulta a su esposa, ¿esa clase de amor lo haría matarlo? Al hombre que insultó a su esposa, eso es filio. Pero el amor ágape lo haría orar por. De esa manera es la compasión humana y la compasión piadosa, la compasión que está en la esfera del espíritu, significa hacer la voluntad de aquel que lo envió, que lo envía a usted. Jesús pasó a través de esta muchedumbre, de todos estos niñitos ciegos, de secos, paralíticos, cojos, San Juan 5, y pasando por allí sanó a ninguno de ellos. Y se fue hacia donde ya hacía un hombre en un lecho. Ustedes sureños saben lo que es un lecho. Yo pasé la mayor parte de mi vida en uno, eso, y así de grueso, con paja, pero ya hacía en un lecho. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermano Israel, perdón, hermana Rosalia, párrafo 37 al 41. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Continuando con el mensaje, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, del 19 de abril de 1956, párrafo 37. Ahora observen, el Señor sabía que Él estaba allí. Tengo que fijarme, y Él busca por entre la muchedumbre hasta que Él encuentra. Aquí está un hombre seco, Él lo mira, no es Él. Aquí está un hombre ciego, no es Él. Alguien grita, oh, que alguien me ayude a meterme al estanque cuando el ángel venga. El ángel venía al agua y la agitaba. Dios siempre ha tenido una manera para sanar a las personas. Jamás ha dejado sin sanidad. Así que él, el primero que entraba con fe, toda la virtud de ese ángel se iba a esa persona. Ellos tenían que esperar un mes o dos antes de que él regresara de nuevo, otra temporada. Y cada vez que alguien gritaba y vociferaba, el agua estaba agitada, el ángel está aquí. Todos se agarraban y saltaban y se empujaban y de todo, tratando de entrar allí. El primero que tocara con su fe al ángel, sabían ustedes que los historiadores que les contaron a los historiadores, dicen que ellos se apuñalaban unos a otros, tratando de abrirse camino hasta el estanque. Y Jesús, entre esa gente con fe en él, no hubieran estado allí acostados si hubieran tenido fe en él. Y él pasó a través de allí y no tocó a ninguno de ellos, y se fue hasta donde estaba un hombre acostado en un lecho, quien tenía una clase de enfermedad retardada. Quizá era un problema de próstata o tuberculosis. Él tenía 38 años, estaba retardada. No le iba a hacer daño o causarle la muerte. Y Jesús fue hasta donde estaba él y dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué no le dijo él eso al lisiado, al cojo, al seco, al que iba a morir? ¿Lo captan? Párrafo 38. Ahora, vamos a llegar con esto al clímax en un minuto.
¿por qué se fue él hacia este hombre o no con ellos? Ese hubiera sido un milagro mayor. ¿Por qué no se fue con ellos? Él dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, no tengo a nadie que me meta en el agua. Él dijo, levanta tu cama y entra a tu casa. Y él se fue del estanque. Él no hizo los pobres, cojos, paralíticos, ciegos, secos que estaban acostados allí. Que si él hiciera eso en Zinfandel, esta noche él tendría la misma clase de críticas como las que tuvo allá en el pasado. Ellos lo criticaron a él, encontraron al hombre con su cama en su hombro. Ahora, en San Juan 5, el versículo 19, cuando Jesús fue cuestionado, aquí está, escuchen. Cuando Jesús fue cuestionado, ¿qué fue lo que dijo él? De cierto os digo, eso es, absolutamente, absolutamente. Yo os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Veamos sus manos. Todos los que alguna vez lo han leído. Entonces, él no podía hacer nada por sí mismo. Él absolutamente nos dijo allí que el Padre le mostraba primero una visión y qué hacer. Y él iba y hacía exactamente lo que el Padre le mostró. Esa es la razón por la que él pasó allá, al lado de esa otra gente, al lado de esta otra gente. Y porque la Biblia dice, él sabía que este hombre estaba allí y que llevaba mucho tiempo en esa condición. ¿Es eso correcto? Exactamente. Miren, ustedes leyeron por arriba de eso. Muchas veces en las escuelas y seminarios, ustedes leen por arriba de las principales verdades de la Biblia. Ustedes toman una cierta doctrina y luego se quedan nomás con esa. Esa es la razón que los judíos no reconocieron a Jesús. Ellos tenían establecida su propia manera de cómo él iba a venir. Nosotros tenemos también establecida una manera. Y él hará, probablemente, él se burlará de cada uno de nosotros cuando venga. Probablemente él vendrá de una manera que ustedes ni siquiera lo pensaban. Y será meramente escritural. 39. Ahora, una declaración más. Antes de cerrar, retrocedamos una página. Me faltó una a la que quería referirme. Viene siendo el capítulo 4 de San Juan, a donde ustedes están yendo. Jesús iba para Jericó. Aquellos que hayan estado alguna vez en Tierra Santa, probablemente quizás nadie, pero Jerusalén está asentada sobre una colina. Jericó está en el valle. Jerusalén es una de las ciudades más altas. Jericó es una de las ciudades más bajas. Y para atravesar de Jerusalén a Jericó, hay un camino directo justo allí en la montaña. Pero ahora observen, él tenía necesidad de pasar por Samaria. ¿Alguna vez han leído eso? Y Samaria está arriba de la colina por este lado. ¿Por qué? Porque tomar este camino cuando se va para este otro lado. ¿Por qué tomar este camino cuando se va para este otro lado? Ahora observen las escrituras. ¿Por qué lo hizo él? El Padre le había dicho que subiera. Él sube y llega allá como a mediodía. Él se sienta junto a un pozo. Si alguna vez han estado en el Oriente, esta Biblia llega a ser un libro nuevo para ustedes. Todas las costumbres orientales. Vean, nosotros somos personas occidentales. Este es un libro oriental. Y oh, qué diferente. Vamos a entrar en eso esta semana. Entre medio de aquí y Charlotte y en algún sitio, cuando yo regrese con la carpa el próximo año, si Dios quiere, tendremos tiempo suficiente. Párrafo 40. Ahora, en el Oriente, si alguna vez han visto sus costumbres, entonces ese libro simplemente se le aclara a usted. Nosotros occidentales fijamos algo y lo llamamos trabajo, pero allá es algo totalmente diferente. Pero ahora él dijo, un pozo normalmente es colocado sin algunas viñas creciendo alrededor. Había como un arco allí.
Jesús va y se sienta y manda a sus discípulos a la ciudad a conseguir algo de comida. Y cuando se fueron, una mujer de Samaria salió a sacar agua. Ahora, nosotros la conocemos como una prostituta de mala fama. Ustedes no están entrenados para eso. Una mujer que tenía un mal carácter y ella salió a sacar agua. Ahora, casi es mediodía, tal vez porque ella no podía ir al lugar cuando estaban allí las otras mujeres. Había una diferencia en ello en aquel entonces. Ahora están todas juntas, pero una mujer con un mal carácter, ella no podía ni aún asociarse con las otras mujeres. Todavía ella no puede en el oriente. Están separadas y ella tenía que venir a otra hora. Ahora, después que todas las vírgenes vinieron y obtuvieron su agua, ella podía salir porque ella tenía un nombre malo y podía haber sido porque ella había estado despierta toda la noche y se acababa de levantar. De todas formas, ella fue para allá a bajar el cántaro para sacar algo de agua. Y cuando lo hizo, Jesús, un judío ordinario, sentado junto al pozo, recargado contra la pared, él dijo, dame de beber. Ahora, escuchen con cuidado. Ella dijo, no es costumbre que ustedes judíos le pidan tal cosa a los samaritanos. Entre nosotros no hay trato el uno con el otro, igual como entre los de color y los blancos hoy en día. Por el estilo, el problema racial que surge hoy de segregación, dijo, no tenemos tales costumbres que ustedes judíos le pidan a una samaritana una cosa como esa. Él dijo, pero mujer, si supieras quién habla contigo, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua que no vienes aquí a sacarla. Ella dijo, el pozo es profundo y tú no tienes nada con que sacarla. ¿Cómo vas a sacarlo? Él dijo, el agua que yo doy es un agua en tu alma, saltando para vida eterna. Ella dijo, bueno, nuestros padres adoraron en esta montaña. Tú dices que en Jerusalén. La conversación se extendió. Ahora ustedes tendrán que tomar mi palabra en esto. Aquí, en esta parte, él estaba contactando su espíritu. El padre lo había enviado a él para allá, pero él todavía no sabía qué iba a suceder. Y cuando él finalmente contactó el espíritu de la mujer, se fue directamente a su problema. Él dijo, ve, llama a tu marido. Respondió ella, no tengo marido. Él dijo, eso es cierto, tienes 5. Ahora, presten atención. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Ahora sabemos quiénes los samaritanos. Observen ahora a los judíos en Natanael. Ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, entre paréntesis, ¿cree usted que Jesús era el Mesías? Seguro que lo era, el Hijo de Dios. Ella dijo, sabemos, tenemos una señal que estamos buscando. Cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él nos dirá todas las cosas, pero ¿quién eres tú? Párrafo 41. Ahora, si esa fue la señal del Mesías, Jesús, en aquel entonces, y si Jesús no está muerto y está vivo hoy, resucitado de los muertos, entonces tiene que ser la señal del Mesías hoy. Si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿es eso correcto? Ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella se fue a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre quien me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Esa era la señal del Mesías para los samaritanos, la escritura. Esa era la señal de Mesías para los judíos. ¿Es eso correcto? Ahora, ellos estaban tan tiesos y ortodoxos para aceptarlo. Pero Natanael dijo, yo sé quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Pero los judíos dijeron, no, él no lo es. Él es Belcebú. Pero aún así, esa era la señal. Los samaritanos leían la misma Biblia en el Antiguo Testamento. Llegaremos a eso en esta semana y lo probaremos. Eso es lo que él debía hacer. Ella dijo, sabemos que el Mesías hará esto, pero tú debes ser el profeta. Él dijo, yo soy el Mesías. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga.
Dios bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, párrafo 42 al 46. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Párrafo 42. Ahora, solo un momento. ¿Creen ustedes que Él ha resucitado de los muertos? ¿Son las obras suyas las de un muerto o de nuestro Señor resucitado? No, nuestro Señor resucitado. Ahora observen, antes de su partida en San Juan, el capítulo 14, el versículo 12, Él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago también ella hará. Más, entre paréntesis, Él utilizó la palabra mayores allí. Para ustedes que están tomando notas, mayores, no pudiera haberles mayores en cantidad, no en calidad. Mas de esto haréis vosotros, porque yo voy a mi Padre. ¿Es eso correcto? Jesús dijo: un poquito y el mundo no me verá más. ¿Es eso correcto? Empero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Las cosas, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Es eso verdad? Ahora, eso es lo que Él introdujo en su iglesia. Yo pienso, Él sabía, porque la iglesia, cuando Él dijo en Hechos 2, varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón probado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sois testigos. ¿Es eso correcto? Creo que el Nicodemo lo expresó en nombre de la iglesia ortodoxa. Rabí, sabemos, entre paréntesis, ¿quién es? Nosotros, la iglesia. Él vino de noche por causa que sería excomulgado. ¿Ven? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con él. Y cuando se le fue dada la fe a la iglesia, Pedro estaba en la azotea y Dios lo iba a enviar a la casa de Cornelio. Y Pedro vio una visión de los gentiles entrando. ¿Es eso correcto? Párrafo 43. Y después, cuando Pablo iba camino a Damasco a arrestar aquellos que estaban haciendo demasiado ruido y para meterlos a la cárcel, había un hombre allá de nombre Ananías, quien vio una visión de Pablo en que calle se encontraba, en qué posición se encontraba, y el Señor le dijo que fuera a poner manos sobre él y que él recibiría su vista y sería lleno con el Espíritu Santo. Y él era un profeta, así que dijo: ahora, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. Dice: he aquí el oro. Y Ananías vino a la cuadra de la ciudad, vio lo que la visión le había dicho. Él se fue a esta callecita llamada a la derecha, entró y puso sus manos sobre Pablo y dijo: hermano Pablo, el Señor Jesús se te apareció en el camino, ¿no es así? Y Él me ha enviado a poner manos sobre ti para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Si acaso no es esa la fe que fue dada una vez a los santos, entonces yo no sé, ¿correcto? Pedro estaba en prisión y una luz brilló allí con él. La columna de fuego era la luz. Entró a la cárcel y lo liberó de la prisión. Pablo, siendo llevado por el viento 14 días y noche en una nave, no apareciendo luna ni estrellas o nada, ya era perdida toda la esperanza de ser salvo. Él bajó el comportamiento del barco y oro. Regresó los grilletes aún en él, todavía predicando el evangelio. Sacudiendo las cadenas en sus brazos, dijo: sé de buen ánimo, porque el ángel de Dios, del cual yo soy siervo, estuvo anoche conmigo diciendo: no temas, Pablo. Es menester que seas presentado delante de César y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Y yo vi en visión a la pequeña nave dando con una cierta isla. Así que, por tanto, hermanos, confío
en Dios que será así exactamente como me ha dicho. Párrafo 44. Esa era la fe que una vez fue dada a los santos, y a menos que esa misma clase de operación y obras estén hoy en día, estaremos fallando en obedecer lo que Dios nos mandó hacer. Sí, amadores de los deleites más que de Dios, sin efecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Usted dice, hermana Branham, esos son los comunistas, esos son miembros de iglesia. ¿Qué fue lo que dijo él? Arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, aborrecedores de lo bueno, teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado el poder sobrenatural de ella, y a estos evita. La escritura para eso, el Espíritu Santo lo habló para este día. Así que no es de extrañar que el comunismo ha tomado el control. Es porque la iglesia ha decepcionado al representar el mensaje del Señor Jesucristo. Párrafo 45. El doctor Rieger, famoso, quien fue presidente de la Gran Misiones Sudán, la más grande en el mundo, vino a mi casa y dijo, hermano Branham, tengo suficientes diplomas para tapizar su pared. Él dijo, yo sé que usted fue bautista, pero ha estado lidiando con esos pentecostales. Dijo, yo los he visto patear las sillas y romper los muebles. Él dijo, ¿hay algo al respecto? Yo dije, hay mucho fanatismo, pero hay un verdadero y genuino Espíritu Santo también. Cuando usted escucha de un emitidor, usted sabe que hay algo, alguien actual está imitando. Y él dijo, hermano Branham, fui completamente derrotado no hace más que unas cuantas semanas atrás y me propuse verlo a usted. Aquí hoy, un amigo y otro hombre dijo, le quiero hacer una pregunta. Él dijo, ahora, yo comencé a estudiar cuando tenía 7 años de edad y él tiene ahora como unos 45. Él dijo, tengo licenciatura de BA, DDD, LD y de todo. Yo ni siquiera, pero dijo, en todo eso, ¿dónde está Jesús? Dijo, ¿acaso los maestros se equivocaron? Yo dije, yo no diría eso, Dr. Rieger, ciertamente que no. Yo dije, ellos estuvieron correctos, pero para saber, el tener una licenciatura no es conocer a Cristo. Usted lo tiene que conocer a Cristo, a él, la persona. Él dijo, yo fui derrotado, hermano Branham, es por eso que estoy aquí. Dijo, un mahometano fue educado aquí en la escuela. Dijo, cuando él se fue de regreso, yo le dije, porque tú no rechazas su viejo profeta muerto, a Mohammed. Y el ver ese caballo blanco de esa manera que está allá y esperan que él resucite de los muertos, él dijo, ¿por qué no rechazas ese viejo profeta que está muerto y recibes al resucitado Señor Jesús para que te regreses con esos a casa? Él dijo, amable Señor. El indio le dijo al cristiano, el mahometano al cristiano, el gran doctor de él, él dijo, amable Señor, ¿qué pudiera hacer su Señor Jesús que no pueda hacer por mí mi profeta muerto? Ahora estudie eso en un minuto. Él le respondió, oh, bueno, verá. Él dijo, el profeta de ustedes está muerto y en la tumba. Él dijo, nuestro Señor Jesús ha resucitado de los muertos. Él dijo, ¿es así? Pruébeme que él resucitó de los muertos. Él dijo, él está tan muerto como Muhammad. Él dijo, oh, no, dijo, él resucitó de los muertos. Él dijo, señora, usted ha tenido 2000 años para probarlo. 2/3 partes del mundo jamás han escuchado al respecto. Dijo, ¿qué sucede? ¿Qué de eso? Ahora ustedes, maestros de seminario, pueden agachar la cabeza. Dijo, pruébelo, que él ha resucitado de los muertos. Él dijo, bueno, ahora espere un minuto. Él dijo, verá, señora. Él dijo, bueno, nosotros, solo un minuto. Él dijo, su Jesús, él dijo, resucitó de los muertos hace 2000 años. 2/3 del mundo no sabe nada al respecto.
Deje que Mohammed resucite de los muertos y en 24 horas todo el mundo lo sabrá, ¿correcto? ¿Verdad? Él dijo, ahora mire, el doctor Rehab dijo, hermano Branham, yo le dije, oh, pero nosotros tenemos gozo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos gozo y paz y sabemos de lo que estamos hablando esta noche. Pero un momento, señor Rehab dijo, la religión mohametana puede producir tanta psicología como la cristiana. Párrafo 46. Él sabía que no se había encontrado con un muchacho que había salido de la noche a la mañana. Él se había topado con alguien que sabía de lo que estaba hablando. Él dijo, nosotros los mahometanos tenemos tanto gozo y regocijo, y lo tienen. Yo los he visto pasándose lanzas por la mejilla, introducírselas por la nariz y sacárselas y no sangrar ni una gota. Corriente al estado emocional sugestionado. Claman Alá, 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 Alá. Toman astillas y se las encajan en los dedos y las sacan. Ni siquiera aún sienten algo. Puro. Uno de ellos tomó una espada, se la atravesó nuevamente y la volvió a sacar. Ni una gota. El doctor la agarró y la tomó y se la encajó y dijo, vierten agua a través de este hombre y vierten por el otro extremo, parado delante de mí. Seguro, ellos pueden producir tanta psicología tal como puede hacer el cristianismo. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje Contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A continuación, hermano Alfonso, Dios le bendiga, en los párrafos 47 al 51. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los, dada a los santos. Párrafo 47. Él dijo... Pero permítame decirle algo, señor Reed. Él dijo, Mahoma solo nos prometió vida después de la muerte. Dijo él, Jesús de usted en su Biblia prometió que las mismas cosas que él hizo, ustedes las harían. También dijo, déjenme ver a sus maestros. Producir eso, y nosotros los mahometanos creeremos que él ha resucitado de los muertos. Pero dijo, hasta que usted haga eso, él es un hombre muerto, igual que Mahoma. Él dijo, hermano Branham, yo no podría hablar, dijo, no tenía dónde más recurrir. Él dijo, él no tenía nada más que decir, estaba parado con un hombre tan inteligente como él. Él dijo, yo no podía decir nada. Él dijo, la primera cosa que le dije, él dijo, oh bueno, dijo, déjeme decirle, señor, dijo, ¿ha leído el Nuevo Testamento? Dijo, sí, señor, lo he estudiado enteramente desde niño. Él dijo, usted se está refiriendo a Marcos 16, ¿no es así? Donde él dijo, id a todo el mundo y estas señales seguirán a los que creen. Él dijo, sí, señor, esa es una de ellas. Él dijo, bueno, verá, señor, él dijo, el tipo de gente analfabeta acepta eso. Él dijo, pero en los seminarios aprendemos que Marcos 16, a partir del versículo 9, no está inspirado.
El mahometano dijo, ¿qué? ¿No está inspirado? Respondió, no, a partir de, dijo, bueno, el Vaticano solo puso eso allí, dijo, a partir del versículo 9, eso que Jesús dijo, id a todo el mundo y predicad el Evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y eso es todo el Vaticano. Solo añadió estas señales. Seguirán a los que creen. Bueno, dijo, ¿qué clase de libro está usted leyendo? Parte de ella está inspirada y el resto de ella no. Dijo, todo el Corán está inspirado, allí lo tienen. ¿Por qué no admiten los hechos, ministro? Jesús dijo, párrafo 48, y yo no tengo la fe para hacer que suceda. Nunca estorbaré el camino de alguien, más que si tenga la fe para traerlo a cumplimiento. Eso es seguro. Es verdad. Y esa es la razón por la que la iglesia cristiana está en el estado de derrota que se encuentra en esta noche. Ciertamente, porque no pudo presentar a un Señor Jesucristo resucitado. Si él ha resucitado de los muertos, solo hay una diferencia entre lo que él era cuando estuvo aquí. Él está aquí en un grupo espíritu. Él, en lugar de estar en un cuerpo corporal como lo estamos nosotros esta noche. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, más que estas haréis, porque yo voy al Padre. ¿Es eso correcto? En otras palabras, Dios solo estaba trabajando a través de un individuo. Ese era Cristo. Ahora Él está en la forma del Espíritu Santo. La obra es universal por el mundo entero. Más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Él ha resucitado de los muertos. Párrafo 49. El doctor Ren Deac me dijo, hermano Branham, escuchó de sus reuniones. Yo leí tu libro, Un profeta visita África. Él dijo, él es la verdad, la verdad. Yo dije, doctor Regdeck, es la verdad. Jesús ha resucitado de los muertos. Él dijo, hay solo aparte de, dijo hermano Branham, ¿qué otra cosa puedo hacer? Dijo, yo también soy un bautista, como usted. Él dijo, Dios le dijo a Abraham, él lo justificó por la fe. Dijo, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. ¿Qué más puede hacer un hombre si no creer? Le respondí, eso es verdad, doctor Regnar. Eso es verdad, lo que puede hacer un hombre. Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Yo dije, pero Dios
se dio la vuelta y le dio el sello de la circuncisión para confirmar su fe. Y cuando un hombre cree en el Señor Jesucristo, Dios le da el bautismo del Espíritu Santo para sellar que él ha reconocido su fe, y le da el sello del Espíritu Santo, porque la Biblia dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, si podemos traer de nuevo el Espíritu Santo, entonces ustedes verán dónde los milagros suceden. El Espíritu Santo testifica de Cristo en cada ocasión. ¿Ven? El hombre puede testificar y su vida, pero el Espíritu Santo está de acuerdo con la palabra, porque el Espíritu Santo escribió la palabra. Amén. Párrafo 50. Ahora, los he mantenido por mucho tiempo. No es mi intención hacer esto, pero esta noche quiero pedirles algo. Yo me pudiera parar aquí y predicar una hora de esto, pero sería la palabra de un hombre, una palabra de Jesucristo. Significará más que todas las palabras que pudieran decir todos los hombres del mundo. Ahora vamos a pedirle a él que aparezca. Si Jesús apareciera aquí en la escena esta noche delante de ustedes, aquí Jesucristo, él dijo, el Hijo resucitado de Dios, si él apareciera aquí y todo lo que él fue allá atrás, aparte de un cuerpo corporal, creerán que él ha resucitado de los muertos y que está vivo hoy entre su pueblo. Sí, por favor, levantan su mano. Gracias, gracias. Me sorprendió que ver muchas manos no se levantaron, que se necesita aceptará que puedan creer, usted dice, produzca las obras. Y no pueden creerle al Espíritu cuando esos son los únicos dos testigos que Dios tiene, que creerán ustedes. Debieron haber nacido para descreer, no tienen nada con qué creer. Ahora, a ustedes que creen, ustedes que están esperando, que se están cuestionando, recuerden, si Cristo ha resucitado de los muertos, entonces él tiene que hacer las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. O la Biblia está errada y Cristo está muerto. Pero si él ha resucitado de los muertos y está haciendo las mismas cosas a través de su iglesia que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra y les dijo que la iglesia lo vería hasta que él regresara de nuevo hasta el fin del mundo. Entonces, qué gozo debiéramos tener esta noche, sabiendo que Jesús ha resucitado de los muertos. Oramos. Párrafo 51, por último. Nuestro Padre Celestial, estamos viviendo en un mundo cruel, donde la indiferencia, el egoísmo, la avaricia, el prejuicio, el temor, grandes bombas se están ya allá lejos en los hangares. Esta noche, 3 de
ellas aniquilarían el mundo en 24 horas, ni siquiera quedaría un insecto. Tú dijiste, ¿cómo fue en los días de Noé? Así también será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el mundo fue aniquilado, excepto Noé, que cabalgó sobre el juicio en el arca. Estoy tan contento de que tú tengas una vía de escape hoy para aquellos que lo escucharán. Ahora, se han dicho grandes declaraciones, Señor, aquí delante, de 700 u 800 personas. Oro que tú mismo te manifieste, Señor, sabiendo que nosotros solo somos carne, solo un hombre salvo por gracia. Yo encomiendo este servicio a ti para que tú vengas ahora, Señor, y vindiques lo que yo he dicho, que es la verdad. He hablado de ti, Señor. Ahora tú ven a decir que ha sido verdad. Lo harás, Padre, que podamos hallar gracia en tus ojos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Continúa la lectura, hermana Edía, a partir de los párrafos 52 al 56. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Párrafo 52. Ahora, les voy a pedir algo. Si ustedes... No veo un reloj por ningún lado, pero normalmente es una unción del Espíritu Santo, el ángel del Señor. Ahora, no se estén levantando y moviendo alrededor, ¿ven? Ahora, si usted es un crítico, no se quede más tiempo, porque yo no seré responsable por los críticos. Recuerden, las enfermedades van de uno a otro. No estamos jugando iglesia. Tal vez esta semana les conseguiré y mostraré declaraciones selladas donde gente importante en ciudades está sentada paralizada, algunos de ellos en instituciones para dementes y todo lo demás. No estemos jugando a la iglesia. Ahora, el mismo Espíritu Santo que estuvo allá atrás es el mismo Espíritu Santo aquí. Se puede pasar de uno a otro. Siéntense con reverencia. Si no pueden permanecer sentados por los próximos 15, 20 minutos, es tiempo de que se vayan ahora, ¿ven? Y mientras cantamos un canto y llamamos la línea de oración, regresen mañana en la noche y les hablaré un poco más del Evangelio. Tal vez serán capaces de quedarse y escuchar. Es extraño que no se les haya enseñado estas cosas, pero mi querido hermano, no he dicho ni una sola cosa que no haya salido directamente de esta Biblia, con una promesa divina, que las mismas cosas sucederán y mañana y la noche. Vamos a entrar directamente en ellas y mostrarles que cómo es que continúa a través de la Biblia, de etapa a etapa. 53. Ahora, ¿repartieron las tarjetas de oración B del 1 al 100, del 1 al 50? Muy bien. ¿Se repartieron las tarjetas con la B? ¿Quién tiene la tarjeta? Es una tarjetita pequeña, no tiene una aquí. Solo una pequeña tarjeta y tiene mi fotografía por un lado. Y por la otra parte de atrás tiene la letra B y un número. ¿Y quién tenga la B número 1? ¿Levantaría en su mano alguien? Muy bien. ¿Podría pasar para acá, dama? ¿Mujer o alguien? Pili, ve allá. Gene, o alguno de ustedes, ayúdenla. B, número 2, ¿levantaría su mano aquí mismo? Número 3, ¿podría usted, número 3, miren la tarjeta de su vecino? Tal vez alguien está sordo, alguien que no pueda oír o hablar, alguien que no pueda levantar su mano.
Si los hay, bueno, entonces eso, los ayudaremos. B, número 3. ¿Levantarían su mano, por favor? Verifiquen una de esas tarjetas. La gente no se puede mover o algo. Por favor, ¿lo hará? Es el número 3 que está allí. ¿Es usted el número 3? 4, B, número 4. ¿Levantaría su mano? Muy bien, dama, por aquí, número 5. ¿Levantaría su mano, por favor? Número 5, número 6. Ahora no levante su mano o alguien va, hágale señas a alguien que esté a su lado para que le ayude. Número 6, muy bien. Número 7, ve número 7, está allí. Número 8, levantaría su mano. Número 8, levantaría 8. ¿Lo tiene usted, señor? Venga para acá, por favor, 8. Número 8, levantaría su mano, ve número 9. ¿Ya está formado? Déjeme ver su mano. Rápidamente, por favor, antes de que se forme, para que yo... Número 10. ¿Quién tiene la B número 10? Levantaría su mano, B número 10, ven aquí mismo. Muy bien, señor, por aquí. Número 11. B número 11. ¿Levantaría su mano, por favor? Alguien que me ayude a ver. Es esa la... Es la número... Formando la línea de oración. 54. Ahora, Padre Celestial, oramos por tus bendiciones sobre esta gente. Ya ahora para tu gloria. Yo me someto a ti, sabiendo, Señor, que toda esta gente es desconocida para mí. Yo sin conocerlos, pero tú los conoces. Oro que tú los ayudes a estar tranquilos y concédele a tu siervo de tu espíritu y úngeme en este momento para tu gloria. En el nombre de Cristo pido esto. Amén. 55. Muy bien. Pueden levantar sus rostros. Ahora, la razón por la que tiene que vigilar esto es porque yo no sé qué tan fuerte o qué tan bajo. Ahora, el micrófono, porque usted estará, sí, el Señor aparece. Y suceden muchas visiones. Yo me debilito, me agoto. Es por eso que los muchachos están parados observando. Ellos saben cuando ya es suficiente. Ahora, recuerden, amigos, los que están aquí, que no tienen las cosas espirituales, es yendo a otra dimensión, entrando a otro mundo. Y cuando el espíritu comienza a ungir. Ahora, ¿ven al ángel en la fotografía ya? Está colgada en Washington, D.C., donde el FBI la ha examinado. Es el único ser sobrenatural que se probó que haya sido fotografiado. Solo averigüen. George J. Lassie, el jefe de FBI, entonces... Solo averigüen su nombre y domicilio y así sucesivamente. Ahora, ese mismo ángel no está ni a 5 pies, entre corchetes 1.5 metros, de donde estoy parado en este momento. Ahora, es verdad, ahora, no soy yo, es él. Había una columna de fuego que guió a los hijos de Israel. ¿Cuántos estudiantes de la Biblia saben eso? Una columna de fuego, ¿es eso verdad? ¿Quién era la columna de fuego? Cristo, el ángel del pacto, el cual era Cristo. Él estuvo con Moisés, en el desierto, seguro. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él era el yo soy. Ahora, si él todavía es el mismo, él todavía está aquí, en la luz, igual que la columna de fuego. Pablo lo vio cuando iba camino a Damasco. ¿Es verdad? Ello vio a él. Él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. El mundo no me verá, empero vosotros me veréis. Párrafo 56. Ahora, yo quiero hablar con la mujer solo para contactar su espíritu. Ahora, si el Señor Jesús hace el mismo milagro aquí, entre esta mujer y yo, o en cualquiera de ustedes que está sentado allá, no importa quién sea usted, si ustedes miran hacia acá y creen, que lo que yo les he dicho es la verdad del Evangelio, yo les aseguro que el Espíritu Santo les responderá. Ahora, ese es un reto directo, y estoy seguro que ustedes cristianos aprecian, como su hermano en Cristo, en donde estoy parado, y porque estoy explicando lo que es eso en este momento. Ya sea que yo les dije una verdad o una mentira, y Dios tiene que ser aquel que lo vindique. ¿Les gustaría venir a tomar mi lugar? Pónganse ustedes mismos aquí arriba ahora.
tienen que saber delante de brujos y de todo en otras naciones. Ahora, solo para hablar con la dama un momento, igual como nuestro Señor Jesús habló con la mujer, Él era Dios, yo solo su siervo. Pero entonces, si Él hace la misma cosa, ¿creerá cada uno de los que están aquí enfermos y necesitados, creerá que Él ha resucitado de los muertos y lo aceptarán todos ustedes? Ahora, yo hago eso porque, verán, exponiendo su palabra en efecto, yo no puedo sanarla y yo no tengo nada que ver con ello. Es completamente su fe lo que hace la sanidad. Si ella está enferma, es su fe. Pero ahora, como don, miren, nadie pudiera salvarlo si usted estuviera perdido. Jesús ya hizo eso. Nadie pudiera sanarlo si usted estuviera enfermo. Jesús ya hizo eso. Es la fe personal de usted en la obra terminada que hace la obra. Pero ahora, la mujer que está parada delante de mí, justo ahora, ella se da cuenta de que algo está sucediendo. Si la mujer puede todavía, ella sabe que entre ella y yo está parado el ángel del Señor. Mujer, si el sentir que usted tiene es, usted nunca antes lo había tenido. Si eso es correcto, levante su mano, ven seguro. Él se parará. Aquí Él está parado entre usted y ella. Yo veo a la mujer que viene en camino hacia acá. Ella no es de aquí. Usted viene del oeste y norte. Usted viene del estado de Ohio. Aquí, usted tiene una condición en la garganta. Cáncer de eso, negro. Usted tiene una sombra de muerte. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted ahora? Ahora, dama. Hay algo aquí que la conoce usted. Venga para acá un momento. Yo oraré. Ahora, Padre Celestial, oro que en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, que tú bendigas a esta mujer y la sanes, y que la sombra de muerte sea quitada de ella, y que ella pueda vivir para la gloria de Dios, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Lo pido. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya, alegre y regocijándose y alabando a Dios. Escriba su testimonio para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura. Vamos a continuar con el mensaje contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mensaje predicado el 19 de abril del año 1956. Voy a continuar a partir de los párrafos 57 al 62. Párrafo 57. ¿Puede venir, dama? Todos crean. Tenga fe. Solo un momento. Todos sean muy reverentes ahora. Ahora, dama, usted que está parada aquí, yo no tengo ni idea de lo que usted quiere, del por qué está aquí. Pero Dios sí sabe. Pero hay algo extraño sobre usted. Hay una luz alrededor de usted. Usted acaba de ser sanada. Usted está orando por alguien más. Usted fue sanada en un servicio de sanidad divina y usted estaba, y no fue aquí. Eso fue en mi reunión en Columbia. Allá lejos, porque yo veo la misma plataforma de aquella iglesia. Eso es correcto. Y usted está aquí por algo más, y es por un hombre. Y es su esposo, es su hermano. Y él tiene cáncer, y usted está aquí en su lugar. Y el pañuelo que está cargando en su mano, póngalo sobre él en el nombre del Señor y él se pondrá bien. Amén. Tenga fe, no dude, crea en Dios y será hecho. Ahora, ¿cree usted? Usted levante su mano. Usted tiene artritis, ¿no es así? Allá lo vi tratando de levantarse de la cama, poniéndose de lado. Usted tiene artritis y está orando para que Dios lo sane. Póngase de pie, Señor Jesucristo, lo sana de usted de artritis, se ha ido de usted, amén. Usted no lo tiene ahora, su fe lo ha sanado, Dios le bendiga. Párrafo 58, mire aquí, Señor, usted que está sentado allá orando, Dios permite que Él me hable, eso es correcto. Usted estaba orando para que yo me diera la vuelta y dijera algo, ¿es eso correcto? Sí, Señor, es su fe. Lo tocó a él.
Nunca me tocó a mí, lo tocó a él. Ahora usted estaba, ¿no es así? Es por eso que su artritis acabó. El Señor Jesús lo sanó. Ahora, ¿cree usted, todos ustedes, ha resucitado el de los muertos? Tenga fe en Dios. La segunda persona sentada ya, usted tiene una enfermedad en la sangre, ¿no es así? ¿Cree usted que Jesucristo lo va a sanar? ¿Lo cree? La damita, como de mirando, usted tiene un pañuelo en su boca de esta manera. Usted tiene una condición en la sangre. Allí los exámenes muestran que hay un problema en la sangre. Si eso es correcto, levante su mano, como concédalo. Eso es. Ahora, la siguiente cosa es, ¿no ven la luz suspendida sobre la mujer? Ella fue revisada, la sangre fluye y ella está en una condición. Pero, hermana, está clara. Vaya a casa, su fe la ha sanado. Dios le bendiga. ¿Qué ocasionó eso? Ella tocó a Cristo, igual como la mujer con el flujo de sangre. Tocó a Cristo. Miren, es la fe suya. ¿Lo pueden creer? Si lo crees, todas las cosas son posibles. Ahora tenga fe en Dios, no dude, crea. ¿Cómo le va, dama? ¿Es este el paciente, el niño? No estoy fuera de sí, pero son las visiones que me jalan de un lugar a otro. Párrafo 59. Ahora, usted se da cuenta, dama, siendo yo su hermano, así como usted es una creyente, y yo siendo su hermano. Solo estoy aquí para tratar de ayudarla. Yo no sé nada de usted. Usted sabe eso, ¿verdad que sí? Yo no la conozco. No sé nada al respecto de usted. No hay manera para que pueda saber algo tocante a usted, pero Dios la conoce, ¿no es así? Si por el Espíritu Santo pudiera ser capaz de decirle por qué está usted aquí o algo tocante a usted que usted sabe que yo no sé, entonces tendrá que saber que viene de algún poder sobrenatural. Ahora, lo que usted determine qué es eso determinará lo que usted reciba. La manera como usted aborda eso, pero sus sufrimientos están aquí. Yo la veo preocupada. Está caminando de un lado a otro. Usted está preocupado de... Y yo la veo que se está agarrando el lado. Es un problema cardíaco. Usted tiene un problema cardíaco. ¿No es así? Esa es la verdad, dama. Eso es así, dice el Señor. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora observen. Entre más hable uno con ella, el espíritu en ella, más le será dicho. Así es como para usted. Una visión hizo que el Hijo de Dios, que saliera virtud de él, lo debilitó. ¿Qué hará a un pecador salvo por gracia como yo? Una visión hizo que Daniel estuviera perturbado en su cabeza por muchos días. Ahora hay algo moviéndose entre nosotros. Parece ser serio, una sombra negra. Ya no lo puedo encontrar. ¿Me cree como un profeta de Dios o como un siervo de Dios? ¿En verdad cree con todo su corazón? Hay algo más que debe ser, debe descargarse. Todavía no ha terminado. Hay algo que usted ha comenzado. Un profundo deseo en su corazón. Y eso es la razón por la que usted está tan ansiosa y tratando de sacar del Espíritu de Dios. ¿No es así? Porque es sobre alguien más. Y esa persona tiene también un problema cardíaco. Y es su esposo. Y él está en el hospital. Eso es verdad. Él está en una seria condición con un problema cardíaco. Lo veo que está débil. Eso es. Vamos a creer en el Señor. Padre Celestial, oro por sabiduría divina para este caso. Que sea concedido esta noche a través de Jesucristo, tu Hijo. Amén. No duden, vaya creyendo todas las cosas, porque todas las cosas son posibles a los que creen. Párrafo 60. ¿Cómo le va, dama? Soy un desconocido para usted. Yo no la conozco. Nunca. ¿Cree usted? Tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios para que pueda también ser sanada. Ahora, siendo un desconocido para usted, dama, nunca la he visto en mi vida, jamás lo conocí. Tiene que haber algo sobrenatural que me dejes saber concerniente a usted. Si hay algo mal, eso es correcto. Ahora, lo que usted
determine que será, determinará la bendición que reciba de ello. Si usted lo juzga mal, entonces no habrá bendición para usted. Había una mujer en una ocasión que tocó su manto. Ella sintió su virtud, pero el soldado romano le puso un trapo en su cabeza, su rostro, y lo golpeó en la cabeza y dijo, el que puede ver visiones y profetizar, dime quién te pegó. Él no dijo nada. Él solo veía visiones a medida que Dios le daba las visiones. Y de la única manera que yo puedo ver visiones es si alguien es la fe de suya en Dios que jala las visiones. Yo no tengo nada que ver, yo solo me someto. Párrafo 61. Pude escuchar a alguien tosiendo, pero vi una visión y miré, era una mujer tosiendo. Y es una mujer diferente. La dama allá, ella tiene tos. Está, tose en la noche, escupe como de su garganta. Eso es correcto. Levante sus manos, si es verdad. Allí la damita de azul, levante su mano, levante sus manos aquí, la damita aquí, eso es correcto. Ahora cree usted, muy bien, si puede creer, todo ha terminado, amén, acéptelo y tenga fe en Dios. ¿Ve qué tan maravilloso es Él? ¿Qué piensa, hermana? ¿Tiene un problema con su cabeza, no es así? ¿Problema en la cabeza? ¿No es Él maravilloso? Todo se ha ido de usted ahora, amén. ¿Qué hizo eso? Su fe la tocó a Él. Párrafo 62, por último. Venga aquí, dama, una sombra oscura la va siguiendo. Su vida ha sido de altas y bajas. Usted siempre ha deseado cosas, pero nunca las ha recibido, especialmente para Cristo. Usted desea una caminata con Él. Usted le hizo una promesa seriamente, si Él la cuidaba a través del problema en la que está metida, que usted caminaría más cerca de Él. Eso es verdad. Eso es así, dice el Señor. Usted sufre con un tumor, un crecimiento. Eso es correcto, ¿no es así? Y este tumor está escondido de mí, pero no está escondido de Dios. Si yo le digo en dónde está ese tumor, me creerá. Está en su pierna derecha. Si eso es correcto, levante su mano ahora, vaya creyendo y recíbalo. Digamos gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tenga fe en Dios. Si puede creer, todas las cosas son posibles. Tenga fe. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 63 al 68. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. Contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Predicada el 19 de abril del año 1956. Para lecturar los últimos párrafos de este mensaje. Párrafo 63. ¿Cree usted, dama? ¿Me cree que soy su siervo, su profeta o siervo? Yo vigilo ese nombre. Los críticos no lo entienden, pero yo soy un desconocido para usted. Nunca la he visto y usted nunca me ha visto a mí, pero usted se da cuenta de que algo está entre nosotros. Usted está en la presencia de algo aparte de su hermano, un hombre. Si usted se da cuenta de eso, levante su mano. Nadie se puede parar tan cerca de él sin reconocerlo. No es un hombre. Usted sabe eso. Usted no se siente de esa manera alrededor de los hombres. Dios y solo Dios. Porque no soy yo. Él solo está aquí. Yo soy un hombre. Usted es una mujer. Si hay algo mal con usted, yo no sé. Yo no sé. Usted lo sabe. Yo no. Él está aquí como mediador entre usted y Dios. Ahora, teniendo yo un don por su gracia, usted pudiera jalar de él lo que él quiere que yo le diga a usted. Yo veo ahora que usted está muy, muy preocupada. Usted está preocupada de algo. Eso es correcto. Usted tiene miedo de algo. Yo veo que le han hecho algún tipo de exámenes. Son de sangre. Levante su mano si es la verdad. Es un
es una infección en la sangre y usted le tiene miedo a la leucemia. Eso es correcto, es verdad. Yo no estoy leyendo su mente, le estoy diciendo lo que es verdad. Usted tampoco es de aquí. Usted es de una ciudad que está al oeste de aquí y tiene un gran lago, un cuadro bastante curioso en el centro de la ciudad y está arriba en las montañas. Es Asheville. Es de donde es usted. Eso es correcto. Su nombre es Elizabeth. ¿No es así? Hat. ¿Cree usted ahora? ¿Es eso correcto, señora Hatz? Eso lo logró. ¿Es eso correcto? Nuestro Padre Celestial, bendigo a esta mujer moribunda en el nombre del Señor Jesús y convierte las tinieblas en día, porque tú nos diste esta autoridad, que ella pueda creer en ti, el Señor Jesús, y sabiendo que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y esto hago en obediencia a tus mandamientos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 64. Ahora mire para este lado, solo un momento. Si él sabe quién es usted, de dónde viene y todo concerniente a su vida, él de seguro conoce el futuro, ¿no es así? Ahora mire, usted tiene hambre y sed de Dios, de caminar con Dios. Y también tiene necesidad de una caminata más profunda con Dios. Ahora, cuando se vaya, vaya y tome, ríndase a Él y haga todo lo que pueda para glorificarlo a Él. Esa sombra oscura que la siguió a la plataforma se ha ido de usted. Su velo logró. Ahora vaya regocijándose y no le tema más a la leucemia. Digamos, gracias sean dadas a Dios. Todos pueden creer. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Si le digo que ese problema en su espalda lo dejó cuando estaba sentado en la silla, ¿me creerá? ¿Lo creerá? Entonces sucedió. Digamos, gracias sean dadas a Dios. Párrafo 65. Venga, dama, usted tiene una enfermedad que mata a más gente que ninguna otra. Problema del corazón. Pero Jesucristo puede sanar el corazón. ¿Cree usted eso? Padre, yo intercedo por esta querida mujer moribunda en el nombre de Jesucristo, que tú la sanes y que se recupere para tu gloria. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya feliz, regocijándose ahora y alabando a Dios. ¿Puede pasar, Señor? Bueno, la insulina es algo bueno, pero Cristo fue por la diabetes. ¿Cree usted que él lo sanará de la diabetes y que se pondrá bien? ¿Lo cree? Oh Dios, nuestro Padre, yo condeno a este diablo que está matando a mi hermano y pido que tú lo sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vaya creyendo ahora. No dude, tenga fe en Dios. ¿Ahora lo cree? ¿Resucitó Jesús de los muertos? Amén. Párrafo 66. Venga acá, dama. Solo un momento. Párese allí. ¿Me cree que soy su siervo? Dios bendiga su corazón. Mujer, miren a esta madre de edad. Que alguien mire la expresión de la gente cuando entran en la presencia de él. Miren a la mujer, esa cristiana, parada allí, sufriendo con artritis, llorando en la presencia del Señor Jesús. No por causa de mí, yo soy su voz. Madre, ¿cree usted que él hará que se recupere? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Lo cree? Muy bien, entonces dése la vuelta y vaya a su casa regocijándose. Dios concédelo en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Tenga fe en Dios, no dude. Si puede creer, ¿qué fue lo que dijo él? La congregación responde, todo es posible. Amén. Oh, qué tiempo tan glorioso, viviendo en la presencia de Jesucristo resucitado. ¿Creen que Él ha resucitado de los muertos? Entre corchete la congregación, alaba al Señor.
Entonces, si Él es quien ha prometido estas cosas, Él hará estas cosas. Entonces, Él prometió que si ustedes pedían cualquier cosa al Padre en su nombre, Él lo haría. Amén. Cada promesa es verdad. Esta es la palabra de Dios y cada promesa es verdad para aquel que cree. Todas las cosas son posibles. No dude. No estoy leyendo sus mentes. Dejen de pensar eso. Ahora alguien ore. Vean si estoy leyendo sus mentes. Ustedes oren. Solo crean en Dios. Párrafo 67. Usted se está sintiendo mejor, ¿verdad? Siendo que fue sanada de los nervios. ¿No es él maravilloso? Muy bien. Las dos damas que están al final paradas allí, ambas están sufriendo del mismo problema. Allá atrás, las dos damas paradas allá atrás, ambas tienen un tumor en el seno. Si eso es cierto, levanten su mano. Y ambas quieren ayuda espiritual. Eso es correcto, ¿no es así? Pongan sus manos una sobre la otra. Querido Padre Celestial, Satanás ha sido expuesto. Que las deje a las dos y que salga en el nombre de Jesucristo. Amén. Regresen ahora a sus asientos. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Cree usted, Señor? ¿Me cree que soy su profeta, su siervo? Soy un desconocido. Nunca lo he visto. Somos desconocidos el uno al otro. Sin embargo, hay algo extraño con respecto a usted. Yo no lo conozco. Nunca lo he visto. Pero usted está aquí para que yo ore por su problema cardíaco. Eso es correcto. Si usted dejó de fumar, deje de fumar y sirva al Señor. Haga todo lo que pueda para agradarlo a Él. ¿Hará usted eso? Prometa que lo hará. Levante su mano. ¿Promete hacer eso? Muy bien, entonces vaya y que el Señor Jesús lo toque mientras se va, en el nombre de Jesucristo. Siga su camino regocijándose. Señor, sea feliz y crea. ¿Cree usted? Párrafo 68. Debe ser momento para que yo me vaya. Ellos siempre me tocan por el costado y yo sé que no tengo noción del tiempo. Y lo que usted cree, ustedes ven a esta persona aquí o se acaba de orar por usted. ¿No es así? Tenga fe y crea. ¿Qué de ustedes, lisiados y personas afligidas en la audiencia? ¿En dónde está su fe? Yo no soy su sanador. Yo soy su hermano. Yo reto su fe. Yo la reto porque Jesucristo vive. Amén. Usted sentado en la silla ya, con su mano levantada, ¿lo cree? Si Dios me dice con qué está sufriendo, lo que usted tiene, ¿creerá en él? Usted tiene un crecimiento en los intestinos. Tiene un problema en la vejiga, ¿verdad? ¿Correcto? ¿No es así? ¿No se levantará de su silla? Vaya a casa y sea sanado en el nombre de Jesús. ¿Cree usted? Si Dios me dice lo que está mal con usted, ¿aceptará usted su sanidad? Alta presión de sangre. Usted me cree ahora, ¿no es así? Si usted cree con todo su corazón, entonces Jesucristo lo sana. Levántese, tome su cama y vaya a casa. Sea sano, póngase de pie. De esa manera, Señor, digamos, alabado sea el Señor. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Lo hará? Ahí lo tiene, sea sanado. Tome su cama y vaya a casa ahora. El resto de ustedes serán sanados. Si lo creen, ¿lo creerán? Levantemos nuestras manos a Dios. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, acusamos al diablo que es un mentiroso. Dios es verdadero, por siempre verdadero. Y ahora pedimos que cada persona aquí sea completamente sana por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje contendiendo ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos.
predicado en Spindle, North Carolina, Estados Unidos, el 19 de abril del año 1956. Vamos a iniciar rápidamente con un nuevo mensaje titulado Cuando sus ojos fueron abiertos, predicado también en Spindle, North Carolina, Estados Unidos, el día 20 de abril del año 1956. Para iniciar este nuevo mensaje, confirme, hermana Narcisa, si la tiene ya del 1 al 5. Ay, abre, por favor. Ay, ¿qué te pasa? Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el siguiente mensaje. Cuando sus ojos fueron abiertos, predicado el 20 de abril de 1956 en Spindle, North Carolina, Estados Unidos. Párrafo 1. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. Feliz de estar aquí nuevamente esta noche en el servicio del Señor Jesús, confiando en que todos sus corazones están resplandeciendo esta noche con sus bendiciones. Estoy un poco débil con mi voz. Son 4 meses seguidos, ahora sin un pequeño descanso. Y tengo 2 reuniones más antes de tomar un descanso. Serán en Charlotte y Anchorage, Alaska. El tremendo impacto de la reunión del Espíritu Santo me produce una tremenda debilidad. Realmente no se suponía que tuviera un servicio de sanidad mientras estuviera en Carolina, en ninguna parte. El administrador no está aquí, y esa es la razón por la que lo estoy teniendo. Si él estuviera aquí, me sacaría de la reunión ahora, al verme hacerlo. Cuando me pongo así de cansado y gastado, me llevan adentro, pero es porque nunca he estado aquí antes, y quiero volver. Ustedes son gente encantadora. Estoy tratando de hacer todo lo posible por el reino de Dios mientras esté aquí. Párrafo 2. Y estamos luchando bastante, simplemente hablando bastante al aire libre, de ciudad en ciudad, de nación en nación, hasta que mi voz se cansa. Yo solo, no solo eso, pero mi cuerpo también, y a veces me pongo tan débil. Ahora, en cuanto a fuerza física, soy bastante fuerte, pero ustedes no se dan cuenta de lo que esas visiones le hacen a una persona. Casi lo matan a uno, y no hay manera. Toma horas para salir de ellas, luego una después de otra. Pueden imaginarse lo que le hace a la persona. Cuando incluso debilitó a Jesús, podemos darnos cuenta de lo que sería para ser un ser humano como nosotros. No hay forma de explicarlo. Ustedes solo tienen que proseguir. Yo no podría explicarlo y nadie más pudiera explicarlo. Así que ustedes solo tienen que tomar nuestra palabra para ello. Pero si ustedes son buenos estudiantes de la Biblia, ustedes entenderán. Si conocen la Biblia correctamente, la manera que está escrita. Párrafo 3. Así que probablemente vamos a seguir adelante y tenerlo. Ahora, en Charlotte, probablemente tendremos un solo servicio de sanidad, y eso probablemente será el domingo por la tarde. Simplemente me pongo muy cansado, muy débil. Y algunos de los administradores van a estar conmigo y ellos allá. Así que probablemente no me dejarán tenerlo. Pero probablemente tengo por lo menos una noche alguna vez. O un domingo por la tarde en Charlotte. Y luego probablemente lo acortarán hasta una noche en Anchorage. Antes de descansar un poco. Ahora, la cosa es. Cuando Moisés, el siervo del Señor, descendió a Egipto, él no tuvo que sanar su mano con lepra y realizar un milagro con una vara cada vez que se encontraba con un hebreo. Él lo hizo una vez y eso lo concluyó. Eso fue verdadera
Eso fue verdadero para siempre. Bueno, miren, ahí es donde yo me equivoco. Una vez debería concluir para siempre. ¿Ven? Con cada congregación puede ser verdaderamente probado de Dios y de la Escritura. Y Dios lo hace una vez. Eso debería concluirlo. Párrafo 4. Cada vez que Moisés pudieran imaginarlo encontrándose a alguien, decir, ahora espera un minuto, quiero mostrarte que el Señor me envió. Mira, la lepra de mi mano ahora está limpia. ¿Ves esta vara? Es una serpiente. Ahora es una vara. Esperar y llegar con el siguiente hebreo y decir, ahora aquí está mi mano, está leprosa. Oh no, él lo hizo una vez y eso fue todo. ¿Ven? Todos ellos lo creyeron, pero el Señor nunca me envió a hacer todo esto. Yo lo hago por mi propia voluntad y esa es la razón por la que me perturba tanto. Pronto habrá algo que viene más grande que esto. Pronto estará aquí. Entonces será maravilloso si el Señor quiere. ¿Cuántos han leído mi última visión que se ha escrito en la revista? Esperen hasta que vean eso suceder. Entonces esto será menor. Lo que el Señor está preparando. Seguirá y seguirá, seguirá y seguirá. Jesús viene. El momento de reunir del pueblo está cerca y nosotros debemos mirar hacia adelante a grandes cosas por suceder. Párrafo 5. ¿Cuántos leyeron el sermón cuando la omnipotencia habla, los milagros suceden? ¿Cree en eso? Ciertamente. La omnipotencia hablaba en cada empalme y cuando la iglesia se enfriaba, entonces la omnipotencia hablaba, milagros ocurren, y este es el empalme de todos los empalmes. Esta es la hora del fin. El final de toda la historia del mundo está ahora a la mano. Así que ustedes pueden esperar que la omnipotencia hable y pueden esperar que los milagros más grandes y poderosos que hayan ocurrido en la tierra sucederán en los próximos años, si Jesús se demora, eso será. Entonces observen a Satanás levantar un suyo también. Cuando todo el cielo se desata, todo el infierno se desata también. Y se profetiza que habrá un Janes y Jambres en la tierra en los últimos días, que casi personificarían lo real, tan cerca que engañarían a los mismos elegidos. Si fuere posible. Así que estamos buscando todo esto. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir el compañerismo. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos con el mensaje Cuando sus ojos fueron abiertos, predicado en Spindle, North Carolina, Estados Unidos, el día 20 de abril del año 1956. Para terminar este compañerismo, hermano Alfonso, si fuera tan amable, nos despide en oración. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Porque sabemos, Padre, que nosotros no hemos hecho nada. Fuiste tú haciéndolo todo. Con un propósito, Señor. Tú, Señor Santo, fuiste a la cruz con un propósito. Tú sabías que había simiente en esta tierra
y sabías que esa simiente necesitaba que Malaquías 4:5 me viniera, Señor, en estos últimos tiempos, Señor. Tú sabías, Señor, que sin ese mensaje, Padre, todo el mundo estaría perdido, Señor, pero tú sabías, Señor, que habría de alguna forma, tú supiste cómo hacer las cosas, Señor. Y nosotros, Padre, te damos gracias porque nos diera, Señor, el privilegio de ser participante de las cosas tuyas, Señor, porque no cualquiera lo puede ver, no cualquiera lo puede oír, y si lo oye, no lo puede recibir, Señor. Pero, Padre, nosotros cuando le escuchamos, Señor, nos dimos cuenta que esto era lo máximo, lo mejor que había, Señor, porque tú nos declaraste con claridad la palabra, Señor, y nos hiciste saber, Señor, que si este mensaje no viniera, no lo trujeras tú mismo, Señor, porque fuiste tú trayéndolo desde la misma gloria, Señor, para que pudiéramos, Señor, pudiera esa simiente escucharlo, verlo, recibirlo, Señor. Y ahora, Padre, nosotros estamos aquí agradecidos contigo, Padre, porque aquí estamos, Señor, lecturando, repitiendo lo que tú dijiste allá, Señor, en aquellos años, Señor, Padre, porque sabemos, Señor, que esta palabra fue hablada ya años, ya pasaron años, pero esa palabra está viva, Señor, esa palabra no está muerta, Padre. Dios, y es lo que nos alegra, nos da gozo en nuestro corazón, Señor, al saber que esa palabra puede hacer algo en la vida de alguien más que le escuche, Señor, Padre amado, y en esta hora, Señor Jesús, pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, en gran manera a cada uno de nuestros hermanos que están participando, Señor, en estas lecturas que se están dando, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, y que tus bendiciones, Padre, no falten nunca con cada uno de nosotros, Señor, y nos concedas gracia para continuar este mensaje, escuchándolo, Señor, y dándote a ti la honra y la gloria que te mereces, Señor, porque tú eres digno de ser adorado, eres digno de ser glorificado, Señor, porque tú, Señor, hiciste todo lo que pudiste hacer para el beneficio de la simiente predestinada de estos últimos tiempos, Señor. Gracias, pues, Padre, te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que pedimos todo esto, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Shalom. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga a todos, cada uno de vosotros. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Shalom para todos. Amén. Dios los bendiga, hermano. A todos. Muchas gracias. Dios bendiga, hermano y hermanas. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Shalom. Abierto su palabra, como Él lo prometió.
se escuche.